Hola mundo, mi nombre es Vladimir Díaz Acuña, estamos haciendo una grabación desde, en este caso, el Jockey Club del Perú, el Motor Shop 2012 versión Perú. Un fuerte saludo para toda mi gente a nivel mundial. Gracias porque somos más de 300.000 en redes sociales, en YouTube, Facebook, LinkedIn, entre otros, Twitter también. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo para toda mi comunidad en todo el mundo. Estamos haciendo una grabación para Neptuno Perú TV, televisión por internet, canal 100% peruano. Y estamos haciendo esta grabación desde el Motor Shop 2012, versión Perú, acá en Lima, Perú. Un fuerte abrazo, a ver qué les puedo contar en esta grabación que le estaremos colgando en Neptuno Perú TV, canal por internet, canal 100% peruano. Y una versión para 8.0 MHZ, comunidad andina, sentimiento andino, canal de televisión por internet para Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. Un fuerte saludo a toda mi gentita, somos más de 300.000 en todo el mundo y estamos grabando acá en el Motoshock 2012 versión Perú. Estamos acá en el panel de Toyota. Toyota ha traído carros exclusivos, versión japonesa, carro 100% recomendado acá en el Perú. Excelentes carros. Estamos grabando en este momento una parte del Motor Shop 2012 versión Perú. Acá estamos con los carros más importantes y las mejores versiones del año 2011-2012 acá en Lima, Perú. Estamos enfocando un poco la parte del Motor Shop para Toyota Perú, que son los carros que están trayendo, carros japoneses de excelente calidad. Pasamos un poco para lo que es Nissan, que está al frente, versión Perú también, 100% carro japonés. Y bueno, excelentes carros, las ventas me comunican que son fuertes este día. Son fuertes este día, martes 27 del 2012. Este es un poco lo que está sucediendo hoy día a las 5 de la tarde acá en Perú. Estamos caminando lentamente para que ustedes puedan ver que la gentita está muy contenta, muy alegre. Acá es música. Acá sí, verdaderamente la gente está muy contenta, muy alegre viendo el motor y los motores de los diferentes vehículos. El motor es todo y verdaderamente pues que uno sale con las ganitas de comprarse el carro que tanto soñó y el carro que desea para la familia, para uno, en versión deportiva, en 4x4. Bueno, dependiendo de qué cosa sea lo que te guste. Acá estamos un poco también por lo que es Toyota. Toyota ha traído bastantes vehículos, bastantes modelos que están acá siendo exhibidos en cada uno de sus, ¿cómo se puede decir? De sus paneles, en cada uno de sus sitios de ubicación. Estamos viendo acá parte de lo que es Toyota y vamos a seguir también con lo que es Lexus, un poco lo que es Lexus. La versión Lexus es la versión de lujo de Toyota. La versión de lujo de Toyota está por este lado, que es carros muy buenos de Toyota. Venimos también con lo que es Mercedes-Benz, que no hay por qué darle mucho comentario. Carros verdaderamente muy buenos, 100% seguros. Carros de lujo, carros de muy buena versatilidad. Estamos viendo un poquito acá las versiones. Este es un review, un repaso de todo lo que está sucediendo acá en el Motor Shop 2012 versión Perú. Acá también tenemos Jeep, carro americano, carro 100% recomendable. Durante la Segunda Guerra Mundial este carro no necesitó mayor recomendación que la que siempre dio una excelente versatilidad de estas 4x4 durante la Segunda Guerra Mundial. Carro americano, carro de excelente versatilidad, excelente potencia. Como todo americano, debe ser motores en línea. Motor de 8 cilindros. Tenemos aquí también Dodge, carro americano, la General Motors. Carro 100% recomendable, de buen tamaño, como me gusta a mí. Y sobre todo de gran versatilidad y gran potencia también. Eso es importante. Tenemos también acá un poco lo que es BMW. ¿Para qué hablar de BMW?
cosa más buena no existe, carros muy potentes, muy buenos, de buen lujo, de buena performance, de buena potencia, europeos, buenos carros, lindos carros para acá. Para todo, esta es transmisión para Neptuno Perú TV, canal de televisión por internet. Tenemos también a Renault. Renault es un carro europeo de excelente versatilidad. Es un carro también muy bueno, que lo estamos recomendando. Un fuerte saludo para toda mi gente en todo el mundo. Neptuno Perú TV, un canal por internet, un canal 100% peruano, transmitiendo desde el Jockey Club del Perú, el Motor Shop 2012, versión Perú, carros verdaderamente recomendados, verdaderamente buenos. Acá es música, acá la gente está contenta, los motores verdaderamente impresionantes, su capacidad, su versatilidad, la fuerza y la potencia del motor, muy muy buenos. Acá hay bastante gentita, hay música, hay buenas ventas, lo que me comunican. Estamos viendo acá también por el pabellón de Soitet, que es el carro que no conozco mucho, pero que también se está presentando en el Motor Shop 2012. Acá podemos apreciar Ford motor americano, excelente carro. La Ford Motor Company, excelente carro, carros americanos. No necesitamos mucho hablar de la Ford Motor Company, carro que yo grande, espacioso, versátil, potente, y como todo motor americano, motor en línea. Excelentes carros, excelente versatilidad. Esta es una transmisión para Neptuno Perú TV, canal por internet, tu canal 100% peruano. Estamos también acá transmitiendo. Este es Kingbait, Hyundai también. Hemos estado transmitiendo, hemos tomado unas fotos acá con las modelos. Este es el carro de Claro para Ramón Ferreiros. Es un carro que pronto va a competir. Y bueno, esta es transmisión para Neptuno Perú TV, canal por internet, canal 100% peruano, desde el Motor Shop 2012, versión Perú. Estamos viendo un review, un repaso de lo que es el Motor Shop. Estamos con Hyundai, estamos con Land Rover, que es un excelente carro, la mejor 4x4 del mundo. Es el ranking que tiene una Land Rover. Lo que lamentamos es que ahora es motores hindú, Tata Motors. Hubiera importante que sea 100% americano como siempre, pero la mejor 4x4 del mundo es una Land Rover y está demostrado. Entonces seguimos caminando y seguimos viendo acá las diferentes versiones de los carros acá en el Motor Shop 2012, versión Perú. Seguimos caminando, estamos haciendo un review. Vemos acá a Rima, compañía de seguros. Vemos a Sunar, vemos a SAP. Estamos caminando haciendo un pequeño review de lo que es el Motor Shop 2012, versión Perú, para Neptuno Perú TV, canal por internet, 100% peruano, 100% tuyo. Estamos transmitiendo desde el Motor Shop. Un excelente carro, no deja de ser un Peugeot. Carro europeo, carro francés, excelente carro. Y un carro no solamente potente, sino también de lujo. Un carro que todo el mundo quisiera tener un Peugeot. No hay nada que hacer. No se puede discutir un carro Peugeot. Estamos por acá. Estamos viendo un poco lo que es Peugeot acá en el Motor Shop 2012. Tenemos acá también el abanderado del Motor Shop 2012, más de 50 ventas en su primer día de presentación en el Motor Shop para Neptuno Perú TV, Kia. Kia, carro coreano, carro muy querido acá en el Perú, que ha demostrado potencia, versatilidad, buen manejo en las diferentes rutas del Perú. Así que no se puede hablar más que bendiciones para Kia. Kia verdaderamente ha logrado pues posicionarse en el corazón del comprador peruano, del que usa vehículos acá en el Perú. Estamos viendo que Kia verdaderamente pues ha sido el galardonado durante este Motor Shop 2012 con más de 50 ventas en su primer día de presentación. Kia Motors, muy querido en el Perú. Igualmente vemos por acá las motos que tanto nos gustan, motor de dos tiempos, motor de cuatro tiempos, por la capacidad y la potencia de las motos. Tenemos a Honda, esta es una, la que le voy a presentar es la moto que estará compitiendo en el Motor Shop frente a la KTM o la RTM, la KTM,
que es una moto de mucha potencia. Esta es la moto, esta es la moto que estará en el Dakar 2012. Tenemos una moto en representación peruana para el Motor Show 2012, versión Perú. Y bueno, pues qué bueno que Honda esta vez se atreva. Tenemos acá también a Ducati, excelentes motos. Motos europeas muy muy buenas, de excelente performance, compiten a nivel internacional en las principales carreras del mundo en lo que es motos. Entonces no hay mucho que hablar de Ducati, solamente hay que tener la capacidad económica para tener esta tremenda moto, este tremendo aparato que es muy muy bonito. Estamos acá viendo esto, estamos por acá viendo también a Mitsubishi, si no me equivoco, estamos viendo también Mitsubishi, carro japonés, carro muy querido en el Perú, carro que ha demostrado siempre potencia, durabilidad, confort, carro muy muy bueno, muy muy bueno, muy recomendable, muy querido en el Perú, Mitsubishi, motores muy potentes, bien fabricados, bien compactos, muy muy bueno Mitsubishi, presentándose acá también en el Motor Shop 2012, tenemos a Audi, Volkswagen, carros alemanes, carros europeos muy muy buenos, versiones de lujo, deportivos, con excelente capacidad, con excelente performance. Estamos viendo acá un poco un view, un review de lo que es el Motor Show 2012 versión Perú. Acá en Perú, Lima, Perú, tenemos a Volkswagen para Neptuno Perú TV. Un fuerte saludo para toda mi gente a nivel mundial. Neptuno Perú TV, un canal por internet, un canal 100% peruano para toda mi gente. Gracias, porque somos más de 300.000 en todo el mundo. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Estamos en el Motor Shop 2012. Volkswagen participará también en el Dakar. Igualmente tenemos acá a Mazda. ¿Quién no suena con un RX-7? O una versión deportiva del Mazda. ¿Quién no sueña con este tipo de carrito deportivo? Y por supuesto al costado, la gringuita o la mujer más linda del mundo. ¿Cómo no? ¿Quién no suena con un Mazda? Versión japonesa. Motor rotativo, creado por alemanes, muy muy bueno, carro también que ha demostrado acá potencia, versatilidad y lujo, muy muy bueno Mazda, ya estaré comprando también mi RX-7, como no, así acá tenemos a Mazda, acá tenemos también estas nuevas camionetas que están siendo Greatwell. Bueno, una presentación también de este carro, no lo conozco mucho, pero también está haciendo su presentación en este Motor Show 2012. Y acá sí tenemos un carro que a mí me gusta mucho, un carro muy bueno, motor americano, como es mi gusto, motor americano, motor muy bueno, de mucha potencia, y sobre todo hay clásicos acá, pues en Chevrolet. Hay clásicos del 60, 70, del 80, que uno pues, si conoce un poquito de autos, de frente se viene a Chevrolet, de frente se viene a Dodge, de frente se viene a Ford, motores americanos, motores muy buenos, de mucha potencia, motores que siempre han demostrado ser guerreros, motores en línea, versión americana. Tenemos acá también un poquito de lo que es Jack, no los conozco mucho también, son nuevas marcas de carro que vemos acá en el Motor Show 2012. Suzuki, carro japonés, muy bueno también, de gran versatilidad. Yo probaba motos Suzuki, así que nunca me quedé con una Suzuki, así que debe ser lo mismo con un carro Suzuki, muy muy bueno, muy de gran potencia también, carros muy muy buenos. Estamos viendo acá en el Motor Shock 2012 versión Perú. Un fuerte saludo para toda mi gente, Neptuno Perú TV, un canal por internet, un canal 100% peruano para toda mi gente a nivel mundial. Gracias, porque somos más de 300.000 en todo el mundo. Acá estamos viendo Geely, Changyang, que son nuevas marcas de carro que están acá en el Perú y que también están demostrando su versatilidad, su potencia, el motor, los modelos y y la fe que tienen en el Perú a través de Derco, ¿no? Derco es una empresa de capitales chilenos, pero que está en el Perú. Y estamos ahí pues viendo también los diferentes carros que traen a vender acá en el Perú, ¿no? De marcas chinas, marcas de diferente versión. Subaru, como decía, carrazo, ¿quién no quiere tener un Subaru? ¿Quién no quiere probar un Subaru, un carro japonés? Un carro potente, bueno, que nunca se queda, como la Mitsubishi, que verdaderamente carros muy muy buenos que están exhibiéndose en el Motor Shock 2012 versión Perú.
excelentes carros estamos viendo acá. Esto es música, acá la gente está alegre, está contenta, está feliz viendo cada uno de estos carros en el Motor Shop 2012 versión Perú. Un fuerte saludo para toda mi gente en todo el mundo. Estamos viendo acá, por decirte, la versión del Chevrolet también, nos hemos distraído un poquito. ¿Quién no conoce una versión así? Pues un carro bien bonito, bien plantado, un carro deportivo, un carro para gente joven. Estamos acá. Estamos viendo acá también a Subaru, estos lindos carros. Estamos viendo, como ven ustedes, la presentación es bastante amplia. La gama de carros es bastante, gama de carros que hay acá. Podemos ver a Volkswagen también aquí. La versión de presentación para el Dakar 2012. Es una versión que... Este es el carro que estará compitiendo para el Dakar 2012 de Volkswagen, Volkswagen Perú. Estamos viendo eso, estamos viendo por acá muy buenas camionetas 4x4. Este, por decirte, es un carro, Lifan Motors, que ha tenido muy buena aceptación acá en el Perú. Es un carro que está respondiendo, es un carro que verdaderamente tiene muy buena capacidad. Estos son los Lifan 2012. Un fuerte saludo para Neptuno Perú TV, canal por internet 100% peruano. Las modelos acá nos saludan. Es un carro 100%, digamos, el motor está respondiendo mucho acá en el Perú, está teniendo muy buena acogida. Es un carro que le ha dado confianza al pueblo peruano y que vemos acá ya tiene su salida, cada vez tiene una fuerte cantidad de salida y cada vez está pues posicionándose acá y compitiendo también con otras marcas fuertes acá en el Perú, ¿no? Otras marcas bastante fuertes. Bueno, estamos viendo acá las diferentes presentaciones. También más abajo hemos visto a Honda, que en esta oportunidad todavía no llegamos, de repente más allá llegamos. Carro potente. Acá está Honda, por decir. ¿Quién no quiere tener un Honda? El motor Honda es un motor bien conocido, es un motor compacto, es un motor potente, es un motor verdaderamente bueno. Esto es lo que estamos viendo por acá. Estamos viendo acá la 4x, la camioneta esta, la de Honda. Es un motor muy, muy bueno. Es un motor bien querido acá, Honda. Este es Honda Perú. Lindos carros, potentes. Miren este carrito de acá. ¿Cómo se dice? Esta versión de familia de Honda. Muy, muy buenos carros. Potentes, potentes carros, verdaderamente acá. Un fuerte saludo para toda mi gente a nivel mundial, Neptuno Perú TV, un canal por internet, un canal 100% peruano, tu canal. Estamos acá viendo también los diferentes carros de Honda. Estamos también los de Peugeot. Y acá, para despedirnos, una presentación del... Este, si no me equivoco, es el Ferrari, que compite en Ferrari, que compite en Europa, en la Fórmula 1. Miren qué lindo carro, qué tal versatilidad, el tamaño, la compostura, la presencia, la elegancia y la potencia de este carro, que es muy, muy bueno. Muy, muy bueno un Ferrari acá. ¿Quién no quisiera pues manejar como Schumacher o como los mejores en el mundo que manejan este tipo de vehículos, ¿no? Tenemos también a Don Feng acá, Santander, Banco Santander también está presente acá. Don Feng también muestra su...